Aposentos de reparación sacerdotal. Hijos míos, abrid vuestros oídos y escuchad mi voz. Os llegó el momento para que os sumerjáis en el silencio de Dios y respondáis a la llamada urgente que hago a toda la humanidad. Orar por los sacerdotes y religiosos del mundo entero. Es una necesidad actual la de formar un ejército de almas víctimas que se ofrenden al mártir del Calvario como holocausto perenne al amor divino. Almas víctimas que ofrezcan sus sufrimientos a Dios por la conversión y salvación de estos, mis hijos predilectos. Almas víctimas que carguen sobre sus hombros el estandarte ensangrentado de la cruz. Almas víctimas que padezcan voluntariamente con tal de alcanzar la santificación de estos, mis hijos amados. Almas víctimas que se unan al dolor de los sagrados corazones, unidos y traspasados, cuando alguno de estos, mis hijos privilegiados, caigan en el pecado. Hijos carísimos, si estáis dispuestos a responderme generosamente a la invitación que os hago, orad sin nunca cansaros por los sacerdotes y religiosos, entregándoos por entero a esta sublime misión. Misión que será recompensada en la vida eterna. Misión que os revestirá de fortaleza para que os entreguéis como almas víctimas y paséis a integrar mi ejército victorioso. Ejército comandado y dirigido por María Inmaculada. Ejército que arrancará a muchísimos consagrados de las garras de Satanás. Ejército que recibirá galardón de oro en el cielo. Ejército que formará un escudo de protección en mis sacerdotes. Sacerdotes que habrán de perseverar para perpetuar la real presencia de Jesús en la hostia santa. Sacerdotes que permanecerán fieles a su llamada para administrar los sacramentos a mi iglesia. Sacerdotes que sabrán vivir al estilo del pobre de Nazaret. Sacerdotes que se sentirán indignos ante la elección que hizo de ellos Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Sacerdotes que encarnarán el Evangelio, identificándose plenamente con el mensaje de su palabra. Corazón doloroso e inmaculado de María, he escuchado vuestra dulce voz, voz que caló en la profundidad de mi corazón, voz que me atrajo como un imán ante vuestra presencia, deseoso de responderos oportunamente, voz que excitó mi alma en fervorosos anhelos de amaros. Aquí estoy con mis pies tambaleantes, pero a la vez firmes. Gracias os doy por haber puesto vuestra mirada virginal en mí, por llamarme a formar parte de vuestro ejército victorioso de almas víctimas. Solo os pido que revistáis mi espíritu de fortaleza, porque hoy me pongo a vuestra entera disposición para que hagáis conmigo lo que os plazca. Si de algo os he de servir, tomad mi vida entera. Sed vos la puerta del cielo
que me conecte con vuestro amadísimo Hijo Jesús, Hijo que tomará mi ofrecimiento por intermedio vuestro, Hijo que me llevará a los pies de su cruz para padecer dulcemente a favor de vuestros hijos predilectos, los sacerdotes, Hijo que me unirá a los sufrimientos de su sagrada pasión para reparar por los pecados de los sacerdotes y religiosos del mundo entero. Si hallo méritos para el cielo y si no he de flaquear en mi noble propósito, tomad mi entrega, enroladme en vuestro ejército y aprovisionadme de la armadura de Dios para batallar contra Satanás y sus secuaces. Os prometo orar, ayunar y hacer sacrificios por vuestros hijos amados. Haced de mi corazón lámpara del amor divino, lámpara que arda en el sagrario y se consuma lentamente, intercediendo por la santificación y salvación de estas almas que han sido llamadas a ser otros Cristos en la tierra. No soy digno, pero hacedme apto, Madre mía, de atraer al aprisco del Sacratísimo Corazón de Jesús a vuestros hijos predilectos, los sacerdotes, para que sean preservados de caer en el pecado, para que sean bañados en la preciosísima sangre del Cordero y resistan los combates y embates contra el adversario, adversario que será derrotado, debilitado, porque sois la capitana del ejército victorioso de las almas víctimas, almas que se inmolan. Rogativas al Inmaculado Corazón de María. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que caminan por sendas equivocadas. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que han perdido sentido a su vocación. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que han caído en la tentación. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que ya no buscan a Dios. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que no viven los consejos evangélicos en su plenitud. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que están más ocupados en las cosas del mundo que en los asuntos del cielo. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que llevan una doble vida. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos con deseos de fama y de poder. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que toleran actos pecaminosos. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que reciben el cuerpo y la sangre de Jesús indignamente. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que han abandonado la Iglesia.
Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que son débiles para profesar su fe. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que ahondan aún más la espada de dolor que atraviesa vuestro doloroso corazón. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que sacan de la verdadera doctrina a los fieles de la Iglesia. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que son causa de vuestras lágrimas de sangre. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que no cumplen con las obligaciones propias de su estado. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que no muestran reverencia por la Sagrada Eucaristía. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que poco te aman. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que tienen sed de vanagloria y aprecio humanos. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes que utilizan los confesionarios para activar malas pasiones. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos apegados a lo que no es el fin santo de su vocación. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que carecen del espíritu de mortificación y amor a la cruz. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos endurecidos que no limpian su corazón del mundo y de la carne. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que manifiestan poco respeto por sus superiores. Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes, sálvalos. Coronilla por las almas sacerdotales y religiosas. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús,
viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Corazones unidos de Jesús y de María, haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio y la victoria contra el maligno. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Corazones unidos de Jesús y de María, haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio y la victoria contra el maligno. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Corazones unidos de Jesús y de María, haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio y la victoria contra el maligno. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús,
viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Corazones unidos de Jesús y de María, haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio y la victoria contra el maligno. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Corazones unidos de Jesús y de María, haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio y la victoria contra el maligno. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Corazones unidos de Jesús y de María, haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio y la victoria contra el maligno. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad
en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Corazones unidos de Jesús y de María, haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio y la victoria contra el maligno. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Corazones unidos de Jesús y de María, haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio y la victoria contra el maligno. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Corazones unidos de Jesús y de María, haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio y la victoria contra el maligno. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María,
Vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Corazones unidos de Jesús y de María, haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio y la victoria contra el maligno. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Corazones unidos de Jesús y de María, haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio y la victoria contra el maligno. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Corazones unidos de Jesús y de María, haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio y la victoria contra el maligno. Nuestra Señora del Sagrado Corazón, rogad por todas las almas sacerdotales y religiosas. Amén. Nuestra Señora del Sagrado Corazón, rogad por todas las almas sacerdotales y religiosas. Amén. Nuestra Señora del Sagrado Corazón, rogad por todas las almas sacerdotales y religiosas. Amén. Preces sacerdotales. A nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, cúbrelo con tus dones y con tus gracias, Señor. A los cardenales, asístelos con los resplandores de tu luz, Señor.
a los arzobispos y obispos, que los acompañe siempre el Espíritu Santo, Señor. A los sacerdotes y religiosos en exilio, reconfórtalos, Señor. A los sacerdotes y religiosos en tentación, sosténlos, Señor. A los sacerdotes y religiosos misioneros, anímalos en seguir tu camino, Señor. A los sacerdotes y religiosos que padecen enfermedades del cuerpo y del alma, sánalos, Señor. A los sacerdotes y religiosos que se encuentran tristes, alégralos, Señor. A los sacerdotes y religiosos que sufren calumnias y persecución, guárdalos en tu corazón, Señor. A los sacerdotes y religiosos que se sienten aislados en sus congregaciones religiosas, déjalos entrar en la llaga de tu divino costado para que sientan tu presencia y tu amor, Señor. A los sacerdotes y religiosos que padecen soledad, sé tú la compañía, Señor. A los sacerdotes y religiosos que no se sienten amados, llena su corazón de tu amor, Señor. A los sacerdotes y religiosos con nostalgia de patria, consuélalos, Señor. A los sacerdotes y religiosos ancianos, haz que se preparen dignamente para la entrada en tu mansión eterna, Señor. A los sacerdotes y religiosos formadores en los seminarios y casas religiosas, derrama tu sabiduría divina, Señor. A los sacerdotes y religiosos pobres, socórrelos, Señor. A los sacerdotes y religiosos predicadores, asístelos con la luz de tu Santo Espíritu, Señor. A los sacerdotes y religiosos difuntos, dales tu gloria, Señor. A los sacerdotes y religiosos turbados, dales tu paz, Señor. A los sacerdotes y religiosos agonizantes, ábreles las puertas del cielo, Señor. A los sacerdotes y religiosos en peligro, forma una coraza de protección, Señor. A los sacerdotes y religiosos que se hallan en pecado, devuélveles la gracia, Señor. A los sacerdotes y religiosos que dudan del sacramento de la Eucaristía, muéstrales tu verdadera presencia en la hostia santa, Señor. A los sacerdotes y religiosos que han abandonado su vocación sacerdotal o religiosa, atráelos nuevamente a tu mansión de amor, Señor. A los sacerdotes y religiosos que están en desobediencia con el Santo Padre y el Magisterio de la Iglesia, hazlos dóciles, Señor. A los sacerdotes y religiosos que son motivo de escándalo y deserción para muchos fieles de tu Iglesia, báñalos en los ríos de tu gracia, Señor. A los sacerdotes y religiosos tibios en su fe, enfervorízalos, Señor. A los sacerdotes y religiosos liberales en sus pensamientos, corrígelos en sus desvíos, Señor. A los sacerdotes y religiosos contaminados por el mundo posmodernista, purifícalos con tu sangre, Señor. A los sacerdotes y religiosos decadentes en la oración, elévalos hacia tu presencia, Señor. A los sacerdotes y religiosos absorbidos por el consumismo y ansias de poseer, libéralos, Señor. A los sacerdotes y religiosos que hacen de su vocación una profesión más, aclárales el camino, Señor. A los sacerdotes y religiosos que son motivo de discordia, únelos en tu amor, Señor. A los sacerdotes y religiosos que han caído, levántalos, Señor. A los sacerdotes y religiosos soberbios, bájales los humos, Señor.
A los sacerdotes y religiosos en crisis vocacional, abrázalos en tu sagrado corazón, Señor. Oremos, Padre Celestial, por los méritos infinitos de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, y en la unidad del Espíritu Santo, acoge favorablemente nuestras súplicas y toma en vuestras venerables manos nuestra oración. Danos sacerdotes y religiosos santos, y haz de nuestras familias semilleros vocacionales. Amén. Dios de amor, Padre de bondad, por los méritos, por los ruegos y sufrimientos de vuestro Hijo muy amado, dad luz a estas almas para que lleguen a rechazar el mal y abrazar con decisión vuestra voluntad santísima. No permitáis que sean causa de tanto daño para ellas y para otras almas inocentes y puras. Amén. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Pedimos suplicantes que Dios lo mantenga bajo su imperio. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja con el poder divino en el infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan por el mundo tratando de perder las almas. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.